El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo número 15 de San Juan. Pertenece pues a esas conversaciones que tiene Cristo después de la última cena, conversaciones con sus apóstoles. Grandes enseñanzas derrama Cristo con sabiduría sobre los corazones de estos hombres tan bien amados por Él. Efectivamente, no solo les hace crecer la esperanza, sino que también los pone en guardia frente a los peligros que van a tener que afrontar. Es decir, la vida cristiana no va a ser fácil. Una introducción de mucha gravedad, de mucha solemnidad, es la que pone el pasaje de hoy. Si el mundo os odia, recordad que me ha odiado a mí primero. Si el mundo os odia. Esta advertencia de Cristo no está únicamente en San Juan. Nos damos cuenta que está también en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el capítulo 6. Cristo dice en ese lugar, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Si todo el mundo habla bien de ustedes. Como quien dice, algo estás haciendo mal. Algo estás haciendo mal si todo el mundo habla bien de ti. Como que es tan connatural al ser cristiano la persecución, es algo tan propio del ser cristiano que finalmente, pues, si a uno no lo están persiguiendo, si a uno no lo están excluyendo, si nadie se burla de uno, si parece que uno está bien con todos, pues posiblemente es que uno está haciendo las cosas mal. Esta manera de pensar nos sorprende, porque hay muchos que creen que la evangelización significa evitar las confrontaciones a toda costa, a toda costa. Es decir, tenemos que evitar problemas, vamos a tratar de no pelear con los ateos, no pelear con los masones, no vamos a pelear con los que practican, predican y celebran la homosexualidad, no vamos a pelear con nadie porque nosotros queremos estar bien con todos. Pero si bien el don de la paz es importante, uno tiene que tener en cuenta que la paz, entendida como una convivencia serena, como una convivencia tranquila, no es el bien supremo del cristianismo. Porque si esa tranquilidad ya no es verdadera paz, sino simple tranquilidad, si esa tranquilidad implica complicidad en el pecado, por ahorrarme problemas, esa especie de tranquilidad no le agrada a Dios. Eso no es lo que Dios quiere para mí. Eso no es lo que Dios quiere para su pueblo. Vamos a suponer, por ejemplo, que el esposo en un matrimonio está cometiendo infidelidad. La esposa se da cuenta, los hijos se dan cuenta, pero nadie dice nada porque para no perder la paz, para no perder la paz. El gobierno está robando, tiene pacto con narcotraficantes, pero para conservar la paz no vamos a decir nada. Ese silencio cómplice, esa tranquilidad que pone el evitar la confrontación como una especie de valor supremo, eso no es de Dios. Tampoco es de Dios que nosotros tomemos una actitud arrogante o agresiva o violenta o impositiva, que eso también ha pasado en la historia de la Iglesia. A veces el cristiano con una actitud arrogante y triunfalista quiere pisotear al que no cree lo que yo creo, al que no dice lo que yo digo, lo voy a pisotear. Eso tampoco es de Dios. Ni la arrogancia agresiva, ni la complicidad cobarde. ¿Quedó claro? Ni la arrogancia agresiva, ni la complicidad cobarde. Ninguna de las dos es grata a Dios. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Bueno, a mí me parece que lo sintetizó muy bien San Juan Pablo II, cuando dijo, nosotros no tenemos el derecho de imponer, pero sí tenemos el deber y el derecho de ofrecer, de presentar nuestra fe. Entonces, mantenernos fieles en lo que creemos, dar testimonio con serenidad y buena conciencia de lo que nosotros creemos, eso es parte de nuestra fe. Eso significa ser coherentes con nuestra fe. Eso significa darle la gloria a Dios. Así que por última vez, ni la agresividad que quiere imponerse, ni la complicidad que deja que los demás se impongan.
vamos a mantenernos con la ayuda del Señor en la coherencia de la fe que profesamos y en el testimonio que anuncia el poder de la gracia. Así sea.